Vaya conmigo en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Vamos a leer la palabra del Dios Todopoderoso, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Si ya lo tienen, mis hermanos, me confirman con un amén. Gloria a Jesús. Las Sagradas Escrituras nos dice a la letra de la siguiente manera, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a leer otra vez más este pasaje. En el verso 17 yo quiero que usted lo lea bien fuerte. Usted como joven tiene fuerza. Dice la palabra: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alguien dice gloria a Dios por esa palabra, hermanos. Siéntese que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Gloria a Jesús. Es una bendición, hermanos, iglesia amada, pueblo de Dios, de poder reunirnos delante de la presencia de Dios, pero sobre todo para poder escuchar su palabra. El libro de los Salmos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con guardar tu palabra? A través de la palabra de Dios, hermano, purificamos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. A través de la palabra del Señor, hermano, cuando leemos, escudriñamos, cuando prestamos atención a los consejos de Dios, hermano, la palabra es la que nos ayuda a vivir una vida conforme el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios, hermanos? Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Hoy en esta tarde, hermanos, con la ayuda y el favor del Espíritu Santo, yo quiero compartirles este mensaje. Este mensaje es especialmente para los jóvenes, pero no solamente para los jóvenes, hermanos, sino es para todos nosotros que estamos en este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Alguien le puede aplaudir a Cristo Jesús con todo su corazón? La maquinación del enemigo contra la juventud. Ese es el tema de este mensaje. Maquinación, hermanos, escuche, es una acción de plan o secreto que el enemigo, hermanos, tiene para poder manipular, para poder, hermanos, manipular a la iglesia, manipular a los jóvenes, engañar a la juventud. Sabemos que la Biblia dice
que el padre de mentiras se llama Satanás y que Dios lo reprenda en esta preciosa hora de la tarde. Hermanos, el enemigo nunca nos dice la verdad. El enemigo, hermanos, ha venido a engañarnos, ha venido, hermanos, a matar, a robar, a destruir. Pero mas yo, dice el Señor, he venido para que tengas vida y que la tengas en abundancia en Cristo Jesús. El plan del enemigo, hermanos, contra la iglesia, contra la juventud, es tan grande que muchas veces, hermanos, nosotros los cristianos no nos damos cuenta en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Hermanos, Satanás está manipulando a la juventud, y no solamente a la juventud, sino que a toda la humanidad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Satanás sabe perfectamente que le queda poquito tiempo. Satanás, hermano, él está aprovechando el tiempo porque sabe que le queda poquito tiempo, porque ya la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. La venida del Señor, hermanos, está a las puertas. Pregunto, ¿cuántos están esperando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores? Preparémonos cada día, hermanos, porque Él ha descendido con ira. Él ha descendido, hermanos, con una furia contra la iglesia de Jesucristo. Usted y yo, hermano, somos el blanco de Satanás. Por eso, si usted, hermano, se hace la pregunta y dice: yo que le sirvo a Dios, yo que le busco a Dios, yo que me guardo para Dios, yo que no me junto con aquellos que hacen lo malo, yo que soy un joven humilde, íntegro, busco el Señor, pero vienen dificultades, vienen lucha, no se preocupe, hermano, es que usted y yo somos el blanco de Satanás. Pero no se preocupe, porque hay una buena noticia, y la buena noticia es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Se puede levantar el mismo enemigo, pero hay alguien que pelea por nosotros, y su nombre es Jehová Dios de los ejércitos. Él, hermano, está con nosotros siempre. Hoy, hermanos, Dios, hermano, nos habla, exhorta a los padres, padre de familia, y les dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es el principio? Jesús dijo: yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el que pronto voy a venir. El Señor, hermanos, Él es desde el principio, y dice: exhorto a ustedes, padres, hermanos, amados, padre de familia, que usted tiene a sus hijos, con todo mi corazón yo les digo: apoyen a sus hijos. Hoy, hermanos, el enemigo se ha levantado fuertemente contra la juventud, y más adelante, hermano, vamos a ver cuáles son los ataques del enemigo para destruir la vida de los jóvenes. Joven, dice el Señor, dice Dios, porque ustedes son fuertes y han conocido la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ustedes, jóvenes, han podido vencer al maligno. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
sino que el Señor nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio para vencer toda obra de Satanás, para vencer, hermano, todo lo que se levanta en contra de nuestra vida. Hoy usted que está en esta tarde, en este lugar, usted es un joven, una señorita fuerte, porque nada más y nada menos está en presencia de Dios. Y porque hemos vencido al maligno, dice el Señor. Hermanos amados, dice Dios, escuche jóvenes, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es cierto, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, iglesia. Somos de Jesucristo. Nuestro lugar no es aquí. Nuestro lugar, hermanos, es un día estar con nuestro Maestro. Usted y yo, hermanos, somos pasajeros. Vamos de paso. Nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía se llama Jerusalén, donde dice el Señor, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Donde solamente, hermano, habrá gozo. Donde solamente glorificaremos el nombre de aquel, hermano, que vive por los siglos de todos los siglos. No amemos al mundo. ¿Por qué? Porque si alguno, dice Dios, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Desde el momento, hermano, que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma, desde ese mismo momento, hermanos, nos hicimos enemigos del mundo y nos hicimos amigos de Dios. Pero sabe, hermano, tremendo es, porque cuando uno hemos conocido al Señor, éramos amigos del mundo. El mundo nos amaba, el mundo, hermano, nos quería, hermano, el mundo, hermano, hasta éramos mejores. Pero sabe, cuando aceptamos a Jesucristo, el mundo, hermano, nos dio la espalda, se levantó contra nosotros. Pero la buena noticia es que tenemos al mejor amigo que nunca falla, al mejor amigo que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese amigo, hermano, en las buenas y en las malas estará contigo, en la salud y en la enfermedad, momento de tristeza, momento de escasez, momento cuando ya no sentimos que ya no podemos más. Ese mejor amigo está con nosotros y se llama Jehová Dios de los ejércitos. Cuando llegas a este, mi amigo, aquel que te lleva y te invita a ir a una cantina a tomar, ese, mi amigo, no, ese no es tu amigo, ese no es tu amigo. Tengo una mejor amiga. Ay, hermana, mejor amiga en este mundo no hay, porque lo que le cuentas tus cosas ya lo va a tener a boca de otra persona. Va a recorrer por toda tierra colorada y no le vas a echar la culpa al enemigo, porque él no tiene la culpa, porque tuviste confianza de contarle a tu mejor amiga. Pero sabe, tu mejor amiga te traicionó, dijo que no iba a contar nada, pero lo contó, abrió la boca y empezó a divulgar por todo. Pero déjame decirte, cuando tienes necesidad y tienes problema y aprendes a doblar rodillas y le cuentas a tu mejor amigo, dice el Señor en su palabra, todo lo que me pidas en secreto, yo te lo voy a recompensar en público. En público te voy a recompensar.
Señor, necesito esto. Está bien, hija, te voy a dar. Señor, necesito esto. Señor, hasta yo no sé, hermano, hermana, joven, señorita, ¿qué necesidad usted tiene? Sí. Pero dice la Biblia, hermano, antes que nosotros hablemos, antes que nosotros le contamos al Señor, el Señor ya conoce nuestra necesidad. Sí. Y por eso dice, hermanos, amados, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero cuando amamos a Dios, hermano, vamos donde vamos, se refleja el amor de Dios. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Ah, sí, pues, veo que cantas, veo que oras, veo que eres una muchacha humilde. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se refleja en mi vida. Pablo dijo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, hermanos. Porque tenemos el amor del Padre. Pero cuando somos amigos del mundo, ay Dios mío, cuando usted se hace amigo del mundo, no tiene nada de Dios, hermano. Nada. Nada. Pero escuche esto: ¿cuáles son las maquinaciones, las estrategias del enemigo para destruir la vida de los jóvenes, destruir la iglesia, destruir, hermanos, vidas, matrimonios, hogares? Dice el Señor, hermanos, porque todo lo que hay en el mundo, número uno, los deseos de la carne. Pregunto, ¿qué quiere la carne? ¿Orar? ¿La carne quiere buscar a Dios? ¿La carne quiere vivir en santidad? ¿La carne, hermano, se quiere guardar para el Señor? No. ¿Qué quiere la carne, hermano? Ir a las cosas del mundo, ir a los bailes, ir a las discos, hermano, escuchar música mundana, hermano, hablar malas palabras, hermano, tener muchas cosas. Pero sabe, hermano, dice la Biblia, los deseos de la carne. Hay una lucha, escuche, entre la carne y el espíritu. Joven, señorita, ¿cuántas veces usted ha batallado en su vida? Dice, o sea, hoy sí me voy al culto, pero le llama el pispinudo, le dice, ah, si te vas al culto es porque vas a ir a ver al Juanito. Pero si lo vas a ir a ver y si te vas al culto, de una vez te digo, ya no vamos a hacer, no, vamos a cortar. No llores, dele gracias a Dios, es que esa persona no te conviene. La persona que te conviene te va a apoyar, la persona que te conviene te va a ayudar, la persona que te conviene te va a apoyar para que juntos le puedan servir a Cristo Jesús. Los deseos de la carne. Pero el espíritu, hermano, escuche, anhela del Señor. Escuchaba, hermano, un testimonio poderoso de un joven, escuche, que, hermanos, todos los días se mantenía el templo. Era, hermano, una semana de oración, escuche, una semana de oración. En la clausura de la oración, hermanos, fue algo glorioso, algo poderoso. Cuando todos los jóvenes, hermanos, se reunían delante de la presencia de Dios, hermanos, el Espíritu Santo empezó a descender en ese lugar. Pero cuando termina la oración, hermanos, aquel muchacho seguía orando y seguía orando, y los demás hermanos se levantan y le dicen al hermano, le dicen, vamos, vámonos, vamos un ratito al campo, vámonos a echar nuestra chamusca, vamos a ir a, y ya le oramos a Dios, ya buscamos a Dios. Y escuche esto, aquel muchacho dijo, no, yo no voy a ir. Si ustedes quieren, vayan. Y saben, los que andan en los deseos de la carne no quieren orar, no quieren buscar a Dios, no quieren, hermano, darle su tiempo a Dios, quieren darle tiempo más a otras cosas que a Dios. Y aquel muchacho decía, no, yo no me voy, vayan ustedes. Y le decían a él, ¿a no te cansas de buscar la presencia de Dios?
Yo pregunto, hermano, aquel que anda en el Espíritu no se cansa de orar. No se cansa de estar en presencia de Dios. No se cansa de decir gloria a Dios. No se cansa de rendirse a los pies del Maestro y decirle, como dijo aquel hombre llamado hermano Samuel, le dice: Señor, heme aquí, aquí estoy. Si te puedo servir, aquí está mi vida, Jesús. Si ustedes quieren, vayan, pero yo me voy a quedar aquí. ¿Sabe qué le decían a este muchacho? Tan religioso que eres, fanático que eres, eres muy legalista. Ay, qué aburrido eres. Y decía: no, yo no soy aburrido, porque el gozo del Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Para el mundo yo sí soy aburrido, para mi Señor y para mi reino soy aburrido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestro espíritu anhela la presencia de Dios. Pregunto, ¿cuántos anhelan la gloria del Dios Todopoderoso? ¿Alguien puede levantar un momento su mano y decir: gloria a Dios, hermanos? Sí. Los deseos de la carne, dice, hermanos, el libro de Eclesiastés. Escuche, hermanos amados, en el nombre de Jesús, el libro de Eclesiastés, capítulo 11, dice el Señor en su bendita palabra, verso 9: alégrate, joven. Escuche, alégrate, joven, en tu juventud. El hecho que somos jóvenes no quiere decir que vamos a hacer lo que queramos. Mi hijo, no vayas. No, yo ya soy grande, tengo 18 años, usted ya no me va a mandar, tengo mi DPI. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Hay muchos jóvenes que dicen eso. Muchos jóvenes, hermanos, que pensando y toman este pasaje y dicen: alégrate, joven, en tu juventud. Quieren hacer lo que quieran, pero el Señor, hermano, nos enseña y nos dice: alégrate, joven, en tu juventud. Gózate, hermano, mientras que eres joven, mientras que tienes, hermano, la fuerza. Dale a Dios, hermano, lo mejor. Un día la fuerza, un día la edad que tiene, 18, 19, 20 años, 25 años, se va a terminar, hermano. Vas a querer servirle a Dios, hermano, cuando tengas una edad avanzada. Ya no se va a poder, porque el cuerpo, hermanos, se va, hermano, envejeciendo poco a poco. Pero ahora que eres joven, tienes la fuerza de glorificar el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gózate, pero en la presencia de Dios. Hermana, hermano, de veras, deleítate en el Señor. Ah, yo me doy cuenta, hermano, cuando Dios me llamó al ministerio, 16 años, escuche, 16 años. Y cuando a mí me decía: ala, usted no se aburre a buscar la presencia, no se aburre ir a la radio a estar predicando, no se aburre a usted buscando. No, no me aburro, me gozo, porque he tomado esta palabra que dice: alégrate, joven, en tu juventud. Pero dice la Biblia: toma placer en tu corazón en todos los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero escuche, pero sobre todo esto, pero sabes, dice Dios, que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. ¿Cuántos padres de familia están aquí? Gloria a Dios por los padres de familia. Gloria a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando uno de padre, el Señor dice y habla y nos exhorta y nos dice: padres, debemos de instruir a nuestros hijos, aun cuando fueren grande y viejo, no se apartarán de los caminos del Señor. Pero ¿qué pasa hoy, hermanos?
hermano. Ah, no, es que como es mi hijo, es mi tucayo, el tucayo de mi papá. Ay, Dios, lo dejo viendo televisión, caricatura, película, que sé qué, mejor le compro un sultán, que ahí se mantenga mi papito, para que cuando yo venga a la casa de Dios, no me vaya a distraer. ¿Sabe qué está haciendo? Le está haciendo un mal a su hijo. Ya tráigalo de 19, hermano, 20 años. El muchacho ya no va a querer. ¿Sí? Papayito, vamos al... No. Usted va a ser un chirmol delante de su hijo y no va a querer buscar la presencia de Dios. Pero cuando usted lo trae desde pequeño, lo instruye en los caminos del Señor. Escuche, escuche esto, hermano y hermana. Cuando instruimos a nuestros hijos van creciendo. Si se apartan del camino del Señor, nosotros hemos salido de un compromiso. Porque como padres de familia, un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y un día vamos a entregar cuenta de lo que hemos hecho sobre la faz de la tierra. Sea bueno o sea malo, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, hermanos. Hermano, se apartó de los caminos del Señor, usted se salvó, libró su alma. Pero si no le habló, no le enseñó, hermano, y se aparta, ahí sí, hermano. Por eso es una responsabilidad. Por eso, jóvenes, hermanos y hermanas, no le demos lugar a los deseos de la carne. Huyamos de los deseos de la carne. Huyamos, hermano, del pecado. Escuche esto, tremendo. Huyamos de la fornicación también. Porque cuántos jóvenes caen en la fornicación. ¿Sabe qué decían las personas cuando uno, hermanos, cuando yo me había casado hace poco, nos casamos con mi esposo? Las personas decían: ay, Dios, pobrecita, esta mujer cayó en fornicación, pecó y esto y esto. Pero yo siempre digo, hermanos, a mí no me importa lo que digan las personas. Lo que a mí más me importa es lo que Dios habla o piensa o dice de mí. Las personas hablan por querer hablar porque no me conocen, pero hay alguien que sí me conoce perfectamente. Conoce mi levantar, conoce mi sentar, conoce todo delante de mí. Hermanos y hermanas, delante de la presencia de Dios no hay nada oculto. Dios conoce nuestra vida y hasta aún, hermano, lo más profundo de nosotros. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Si le quiere aplaudir al Señor, aplauda al Señor. Aplauda. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Escuche. Dice Dios al apóstol Pablo: huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Pero es que si no le voy a dar la prueba de amor, me va a abandonar. Que te abandone. Porque cuando una persona verdaderamente te ama, te va a respetar. Escuche, eso no solo es para las señoritas, va para los jóvenes también. Te va a respetar y va a decir: está bien, vamos a esperar. Cuando lleguemos al altar, vamos a recibir la bendición de Dios y vamos a recibir la bendición de nuestros padres. Huye de la fornicación. Todo esto, hermanos, son deseos de la carne. El número 2 dice: los deseos de los ojos. Sabe, hermano, nuestros ojos ven muchas cosas. Por eso, hermano, ¿sabe cuál es la lámpara del cuerpo? Son nuestros ojos. Pero cuando nuestros ojos, hermano, ven cosas desagradables, hermano, no solamente contamina nuestros ojos, sino todo nuestro cuerpo. Y sabe, hermano, es ahí donde el enemigo aprovecha, hermano, gana ventaja.
baja. Por eso, hermano, ¿cuántos han caído de la gracia de nuestro Padre Celestial? Pero diga conmigo, Dios es bueno. Porque hoy a tiempo nos está hablando a través de su palabra. Dice el Señor, hermanos y hermanas, escuche, los jóvenes están haciendo muy atacados constantemente con los ojos. No solamente físicamente. Ay, hermano, todos los días. Y escuche esto. Constantemente a través de la tecnología y las redes sociales. ¿Sí? Escuche, hermanos. La tecnología no es mala. Yo siempre digo, está en neutro, ni es mala ni es buena. Si lo usas para bien, te va a edificar. Si lo usas para mal, te va a destruir y te va a llevar a la condenación eterna. A través de las redes sociales se está predicando y se está llevando las buenas nuevas de salvación. Pero a través, hermano, de las redes sociales se ve muchas cosas. ¿Y qué hace el hombre? Cambia, hermano, borra, hermano, los mensajes, borra, hermano, las prédicas. Máximo, si es un servicio, lo borra y empieza a ver otras cosas que no lo bendicen y no lo edifican. Y que cuando el hombre, hermano, mira cosas desagradables, sabe, hermano, se está contaminando poco a poquito. ¿Cómo debería usar, hermano, un joven cristiano la tecnología, las redes sociales? Con mucho cuidado. Pablo le dijo a Timoteo, hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que persistes, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Los jóvenes dicen gloria a Dios? ¿Sí? Vaya conmigo el libro de los Salmos, capítulo 101, verso 3. Yo le estoy hablando conforme la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Salmos 103, verso... Salmos 101, verso 3 dice... No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos, escuche, se acercará a mí. No pongamos, hermano, delante de nuestros ojos cosa injusta. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuáles son los peligros, hermano, de las redes sociales? Número uno, el primer peligro, te vuelve esclavo, te vuelve adicto. Sí. Sabe, hermano, lo he visto, y no solamente lo he visto, sino también he escuchado testimonios. Cuántas personas, hermano, se me acercan y me dicen, mire, hermana, yo no sé qué tiene mi muchacho, no sé qué tiene mi muchacha, pero ya no quiere hacer nada, ha entrado un espíritu de rebeldía, solo se mantienen en su cuarto encerrado, solamente se mantienen haciendo otras cosas, ya no obedecen, hermana. ¿Por qué? Porque se volvieron adictos, se volvieron esclavos, hermano, de las redes sociales. Hoy por hoy, hermanos y hermanas, déjeme decirle, ¿cuántos jóvenes se están perdiendo con ese famoso juego, el Free Fire? Jóvenes del mundo y jóvenes cristianos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Usted le dice algo a su hijo y allí está. Y sabe, hermano, los muchachos se quedan traumados. No se les puede decir nada porque allí están, hermanos. Papayito, me hace algo. Sí, hombre, ahorita. Y allí están con el celular. Almuerzan
con el celular y jugando. ¿Alguien dice gloria a Dios? Sí. Ahí está. Niños. Y sabe, hermano, escuche, le voy a decir esto claro. Que eso, hermano, es un espíritu de demonio que está atacando y está llamando mucho la atención de muchos cristianos y de muchas personas que aún no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya Jesucristo ya nos dio la libertad. Ya Jesucristo nos hizo libre, entregando su vida en la cruz del Calvario. Antes, hermano, éramos esclavos por nuestros pecados. Pero cuando le entregamos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias a Él tenemos esa libertad. Gracias a Él, hermano, tenemos esa bendición. Por eso el libro de Gálatas dice, capítulo 5, verso 1, esté pues firmes en la libertad que es en Cristo Jesús. Si usted joven tiene todavía eso en su celular, sáquelo. Yo los felicito a ustedes, muchachos, porque yo nunca los he visto yo así. Los felicito. Y si lo hace, sáquelo. Sáquelo. Sí, pastor. De veras. Estuvimos en una actividad allá por Guineales. Merezco el nombre del grupo. Termina el primer servicio. Fuimos a cenar. Y cuando veo todos los muchachos del grupo se reúnen. Y sabe, hermano, yo decía, le decía yo a mi tío, ¿qué tanto están haciendo estos hermanos? Y mi tío me dijo, no creo que están orando porque hay saber. Y nos fuimos acercando poco a poquito. Viene la sierva, apaguen el celular, usted apaguen. Y cuando ve, hermano, que están, no, nada, hermana, ¿sabe qué? No, nada, hermana, estamos bien. Ay, hermano, cuidadito. Yo sí así le digo, cuidado. A mí me pueden engañar, pero a Dios no le pueden engañar. Y sabe que están, todo el grupo, todo. Ahí estaban, hermano, jugando ese juego. Por eso, hermanos, cuando pasan aquí no hay unción. Cuando pasan aquí no pasa nada, no sucede nada. Pero cuando una persona se guarda, se mantiene en santidad, usted está ahí abajo, se siente la gloria de Dios. Usted está aquí arriba, se derrama el poder del Espíritu Santo. Porque el hombre se mantiene en santidad, se guarda para el Señor. Primer peligro, escuche, te roba el tiempo. Te roba el tiempo, hermano, que en lugar que deberías de estar estudiando, pasando con tu familia, leyendo la Biblia. Yo pregunto, ¿cuántos jóvenes leen la Biblia? ¿Qué dice el libro de los Salmos 151? ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Qué dice el libro de los Salmos 151? Hasta algunos ya están buscando Salmo 151. No hay, hermanos. Ajá, porque usted le dedica más tiempo a otras cosas y no a la familia. Por eso, hermano, tremendo todo lo que está pasando. Sabe, hermano, segunda cosa que no puede pasar, hermano, acerca de la tecnología, no roba el tiempo, puede ser un obstáculo, hermanos, para nosotros en nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo usted le dedica al celular? Hay unos que pasan a las 11 de la noche hablando, mensajeando. Usted que mira a un joven a las 11 de la noche orando, no hay. ¿Aló? No hay. Cuando se levanta la muchacha, pobrecita, hermanos, todo el ojo rojo. Mi hija, ¿qué te pasó? Seguro oraste fuertemente ayer. La unción de Dios cayó sobre tu vida. No fue la unción de Dios, fue la unción del chat, hermanos. Del Facebook.
Y no que te dije que te levantes. Sí, pero no. Y sabe, te está robando el tiempo. El tiempo que deberías invertir en la presencia de Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren ser usados de parte del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser usados de parte del Espíritu? Dale a tu tiempo a Dios. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Aprovecha, hermanos. Con esto cierro y termino. Dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Vaya conmigo en el libro de Efesios, capítulo 5. Alabado sea el nombre de Jesús. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero dice, el mundo pasa y su deseo pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Efesios capítulo 5, verso 15 dice, mira pues con diligencia, dice, mira pues con diligencia, ¿cómo andéis? Escuche, Dios le hace una pregunta, ¿cómo andéis? No como necio, sino como sabio. Si usted es una persona sabia, dice, no, voy a dejar esto acá. Voy a buscar a Dios. Voy a someterme a Dios. Quiero ser una muchacha humilde, un joven humilde, un joven lleno, usado de parte de Dios. Y dice el Señor, escuche, aprovechando bien el tiempo. ¿Sabe qué es lo que usted está haciendo hoy? No vino a desaprovechar su tiempo. Vino a aprovechar su tiempo en estar en presencia de Dios. Usted es una persona sabia. Usted es una persona, hermano amado, en el nombre del Señor. Una persona sabio, sabio. Usted es diligente. ¿Por qué? Porque está en presencia del Señor. El Señor nos dice, hermano, seamos sobrios y velemos en todo tiempo, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Hermanos, renunciemos todos malos deseos de la carne. Renuncia a todo lo que te aparta, todo lo que te aleja, todo lo que te separa de la presencia de Dios. Hoy vuelve, hermanos, a tu primer amor. Dios dice en su palabra, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice el Señor, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. Oh, si no, yo vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si tienes cosas que te separa de la presencia del Señor, solo dile al Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Alguien se puede poner un momento sobre sus pies. Alguien se puede poner un momento de pie. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le oras a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a su palabra? ¿Verdad que no hay? Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a otras cosas? Mucho. Ordena tu tiempo. Dale a Dios lo mejor. Dale al Señor tu vida. Solo dale a Dios un momento. Solo dale a Dios un momento. Y dile a Dios, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Perdóname si me he apartado de ti, si me he alejado de tu presencia, me he desviado de tu camino, Dios. Oh, ayúdame, Dios. Heme aquí, heme aquí, que tu siervo te escucha. Háblame, háblame, que tú serás mi capitán en medio de la paz.
Se entró el agua de mar. Come, señorita, abre tu corazón a él. Y dile a Dios, Señor, aquí está mi vida. Perdóname si le he dado lugar a Satanás. Perdóname si le he dado lugar a los deseos de mi carne. Hoy renuncio a todo pecado. Hoy renuncio a malos deseos. Hoy renuncio de este mundo pecaminoso. Señor, yo me guardo para ti. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz y dile a Padre, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Señor amado, restaura, 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 restaura. Señor, si aún hay cosas, Padre, que está en la vida o el corazón de tu pueblo, Dios, restaura, Jesús. Vamos, iglesia, vamos, vamos. ¿Alguien puede levantar un momento su mano delante de la presencia de Dios? Vamos, levanta un momento tu mano y dile al Señor, heme aquí. Tu siervo escucha, háblame, háblame, que tú serás capitán, sáname. Has pensado tratar la manera de poder dejar ese vicio, no lo has hecho. Solo dile a Dios que te ayude. Solo dile a Dios que te ayude. Y la llamada, tú solo no la puedes hacer. Tú sola no la puedes hacer. Necesita la guianza del Espíritu Santo. Necesitas el poder de Dios. Ayúdame. 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 Por favor. Sáname. Él está sanando tu corazón. Sáname. Está poniendo paz en tu corazón.